Bueno, los productores tenían muy claro el proyecto que querían hacer, ¿no? Entonces me vinieron con esta idea loca, este proyecto, en el cual eran cinco gamberras dándolo todo en Canarias. Entonces, bueno, era la gran fiesta de la despedida y de ahí parte la idea. No hay nada autobiográfico, pero sí que hay en la definición de los personajes, cuando luego me involucré en el guión y dibujé personajes, dialogué y traté de meter mi universo, ¿no? Y creando personajes nuevos. Sí que muchos de los diálogos y muchos de cómo están pincelados estos personajes, hay mucho de gente que tengo alrededor. No, yo creo que, Efectivamente. a ver, Resacón en Las Vegas salen chicos y fueron las chicas a verla también, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que es una película para chicos, para chicas y para todos los públicos. El otro día Sí. cuando estábamos en el pase de, De del Málaga. Festival de Málaga, las que más se reían eran las Señoras señoras. mayores. ¿Estamos? A mí eso ¿Verdad? me encantó. ¡Qué Estaban las carcajadas! señoras a carcajada limpia. Sí. Y así fue muy bonito, dije, mira, a Sí, ver, sí. digo, eso corrobora que realmente esta película no es solamente para la generación de Joven, los sí. protagonistas, sino para todo Hay un tipo de abanico más público. amplio, sí. Bueno, cinco actores protagonistas en estado de gracia, con un carisma descomunal y una viscómica fuera de serie. Unos secundarios de lujo y, Es por verdad. supuesto, por supuesto, por supuesto, algo tan mítico como Emma Banton, la auténtica Spice Girl. O sea, creo que son elementos fundamentales. Y muy buena música, hay temas musicales muy, muy cañeros para divertirte. Fue muy fuerte. Claro, es que yo de pequeña llevaba la camiseta de las Spice Girls. Es que eso es muy fuerte. Yo tenía, de hecho, el disco de las Spice fue el primer disco que tuve. Yo tenía, pues no sé qué tenía, pero era muy, muy, muy pequeña. Iba con mi camiseta siempre de color pistacho de manga corta con las cinco Spice, que me decía mi madre, cariño, se tiene que lavar la camiseta. Y yo, es que me gusta mucho. Y claro, imagínate el momento. A mí cuando estábamos un día ensayando en casa de Manuela y en el guión ya hacía referencia a que había una de las Spice, pero claro, en ningún momento pensamos que iba a ser ella, pues yo estaba Una convencida de doble. que, claro, de que iban a traer una doble y punto pelota. Y cuando me dijo Manuela, no, no, que es que viene Emma a Canarias a rodar, tal, recuerdo que me emocioné tanto Sí. porque es que realmente las Spice han Ha marcado marcado, una generación, sí, han ¿no? marcado una generación y esa generación, yo he formado parte de esa generación, ¿no? Y fue muy emotivo, muy bonito. Y aparte ella es divina, de la muerte, majísima, Encantadora. súper dulce. Y la verdad es que estuvimos rodando de noche y se portó, vamos, como una Súper bien. campeona. Bueno, pues sí, fue fácil y no solo que fuera fácil, sino que hay una anécdota mítica que la podré contar a mis nietos, porque vamos, después de lo que me ocurrió, obviamente para que ella se involucrara en el proyecto tenía que ver todos mis trabajos anteriores. Claro, yo era directora Nobel, todavía no he hecho ningún largometraje, pero sí seis cortometrajes, ¿no? Y entonces digamos que lo que ella pidió es ver mis cortometrajes, obviamente subtitulados al inglés, y recibir el guión traducido al inglés y leerlo, con la gran fortuna de que le fascinó todo y dijo que sí, en cuanto mismo lo vio, pero no solo eso, sino que cuando aparece y me presento a ella en el hotel y la conozco personalmente, al mismo verme me da un abrazo toda efusiva, súper cariñosa, empieza a decirme, me fascinan tus cortos, soy fan y no solo eso, se lo he pasado al resto de las Spice Girls y les encantan. Yo decía, o sea, ¿por qué existe todo? ¿Por qué es todo tan marciano? O sea, las Spice Girls viendo mis Fuerte. cortitos. Y luego también nos contaba, o sea, nos Sí. enseñaba que tenían un chat de grupo de las Spice Girls Sí. y nos enseñaba como que les estaba mandando cosas del De rodaje y las tal. fotos, sí. Era todo, sí, fue todo muy fuerte. Sí, muy especial, la verdad que sí. Bueno, sí, al principio sí dije, claro, porque yo creo que esta comedia, aunque ahora se están haciendo muchas comedias en España y están funcionando muy bien, yo creo que esta comedia dice muchas burradas. O Sí, sea, era es más que arriesgada. Las chicas hablan sin los ningún tipo de, personajes los personajes no hablan sin tienen ningún tipo de no pudor. tienen ni un pelo en la lengua y Efectivamente. hablan de penes, de pollas, de todo lo que se les pasa por la cabeza. Y sé que al principio, bueno, pues arrastrándote un poco pues por cómo funciona la sociedad, dije, ostras, Los prejuicios, ¿no? sí, dije, ostras, esto es fuerte. Pero luego me imaginaba las secuencias y es que me descojonaba de la risa. Decía, es que esto es muy divertido. Claro, porque es que en realidad yo empaticé mucho porque es que las chicas hablamos de estas cosas, es algo normal, es algo natural. Y me llegó el proyecto, me reí muchísimo con el guión
Y luego, claro, mi personaje me pareció un bomboncito. Sí que es verdad que yo me siento un poco identificada en cuanto a energía, ¿no? Sí. Con el Al personaje. sentido del humor siempre está bien, siempre, Sí, y sí. aparte no había tenido nunca la oportunidad de hacer un personaje pues con esa energía, ¿no? Que creo que es bastante parecida a la que yo tengo. Y me apeteció mucho. Es que me apeteció mucho y ni me lo pensé. No, tuve que hacer esfuerzos luego Para sacármelo. para sacármelo, porque recuerdo que estuve 2 meses, que cada vez que llegaba al rodaje, ¿sabes qué pasa? Que yo, ¿sabes Revolucionada. qué pasa? Que yo tengo mucha energía, pero yo creo que todavía soy demasiado joven no he aprendido a dosificarla. Entonces, si yo necesito hacer en un rodaje, si necesito tener la energía muy arriba, necesito desde que entro hasta que salgo estar con esa energía, porque si no me da el bajón y ya apago. Y en ese sentido, pues claro, pues estaba yo todo el día pues bailando, con el pelo ese que me ponían, que ya me sentía yo Olivia Newton-John, y estaba todo el día Total, ¡uah! es verdad. Desmelenada. Y cuando terminé el rodaje dije, vale, Úrsula, esto era un personaje que estabas haciendo, a partir de ahora vuelves a ser Úrsula. Puedes bailar de vez en cuando te vayas al hormiguero, puedes hacer cosas, pero por favor, compórtate. Y de momento lo llevo bastante bien. Sí, digamos que me cuesta mucho, que soy muy precisa con los diálogos y con que respeten bastante. Eso no quita a que sí que ellos son actores y sobre todo son actores muy creativos y siempre me venían, oye Manuela, Úrsula me lo hacía mucho, ¿qué te parece esto? O Bryce, oye, y esto y lo otro. Y sí que estaba abierta a la escucha y a que me propusieran, ¿no? Entonces Momento. habían, claro, momentos, sí, detalles, cositas. Querían mucho a sus personajes, entonces trataban de meter matices y cosas que realmente yo, que soy bastante estricta, lo que me proponían era tan chulo que no tenía más remedio que decirle, claro que sí, mételo porque es No, muy chulo. Manuela, yo debo decir a su favor que Manuela es una persona que compra, Sí. que compra propuestas chulas. Cuando hay propuestas, por eso digo, compro Cuando porque hay hay propuestas propuestas chulas. chulas. A Si no soy veces ella bastante. me decía, no, esto no. esto no lo estás viendo tú bien, no, no. Y yo, ah, vale, pues no. Pero hubieron muchas que sí y que se quedaron en la película, que son aportaciones de ellos.